Buenos días a todos. Bienvenidos al curso internacional Ensayo de Disolución, Bioextensión y Bioequivalencia. Este curso internacional se está realizando como parte de las actividades por el Día del Químico Farmacéutico Peruano. Este curso también se está siendo organizado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, junto a la FDA y a la Asociación Americana de Científicos Farmacéuticos. Vamos a iniciar invitando a los miembros de la Mesa de Honor. Invitamos a nuestro decano nacional, el doctor químico farmacéutico Marcial Torres Caballero. Doctor, por favor, puede acercarse. Un fuerte aplauso para nuestro decano. También invitamos a la doctora Sandra Suárez, quien está representando a la FDA. Doctora, si puede subir. Un fuerte aplauso. También invitamos a la doctora Doris Díaz, quien es parte de Pfizer. Doctora, buenos días. Un fuerte aplauso. También invitamos a la doctora Susan de Sousa a acercarse también. Ella es miembro de IBRDT Chair PTC. Y a la doctora Vivian Gray, quien es miembro de USP Dosage Form Expert Committee de BA Gray Consulting. Vamos a iniciar ya nuestro curso con las palabras de apertura de nuestro decano nacional. Doctor, por favor, acérquese al podio. Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a Vivian, Sandra, Susan, Doris, cuatro destacadas colegas que nos visitan desde los Estados Unidos para compartir con nosotros este curso internacional denominado Ensayo de Disolución, Bioextensión y Bioequivalencia. Como ya me han antecedido, este curso lo desarrollamos dentro del marco de las actividades programadas por el Día del Químico Farmacéutico. Es más, de esta manera aperturamos las actividades que vamos a desarrollar durante estas dos semanas que vienen. En nuestro país, desde el año pasado, se ha puesto en discusión la aplicación de la bioequivalencia o la intercambiabilidad de medicamentos, y hemos nosotros considerado necesario como colegio el organizar este curso para aperturar pues la discusión en un ámbito más académico, más científico y menos político, que es la forma como debemos llevar a cabo la toma de decisiones en nuestro país. Esperamos que con este evento internacional podamos contribuir con un granito de arena hacia la salud pública de nuestro país. Este curso no solamente va a ser llevado en la ciudad de Lima, la estamos descentralizando. El día lunes y martes estamos en la ciudad de Cusco, y el día jueves y viernes próximo estamos en la ciudad de Ayacucho, también para dar oportunidad a que los colegas que están en el interior del país puedan acceder a este tipo de conocimientos, a este tipo de capacitaciones. Desde ya les doy la bienvenida, espero que la estadía sea grata en nuestro país y que estos dos días de jornada que tenemos por delante pues se enriquezca con la transferencia mutua de conocimientos. De esta manera, en mi condición de decano nacional de nuestro Colegio Químico Farmacéutico del Perú, doy por inaugurado este evento y espero que sea del completo agrado y cumpla las expectativas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcial, por ya inaugurar oficialmente este curso. Ahora vamos a invitar a la doctora Vivian Gray, quien va a tocar el tema Error de la disolución en la industria de los genéricos.
Tarea, por favor. Testing. Do you have this presentation up there? Ah, les pedimos disculpas, había un pequeño problema técnico. Vamos a solucionarlo para ya continuar con el curso.
Good morning. I can't tell how happy I am to be here, and I want to thank the organizers for inviting me to speak to you today. I'm very much looking forward to us having a good interchange of questions and good learning experience for you and for us, so we can carry back information about Peru and their dissolution. So my talk today is called The Role of Dissolution Testing in the Generic Industry. And so what is a generic product? I'm sure everyone knows. Just to go. Es un producto farmacológico que se compara a un producto listado de referencia en forma de dosaje, fuerza y vía de administración. Y su uso entendido. ¿Por qué disolución? Primero, es una metodología muy estandarizada. Ha estado por años y ha sido estandarizada, así como el conocimiento y los datos históricos. Tenemos bastante confianza en esta metodología. También está relacionado al desempeño farmacológico in vivo. Todos estos otras pruebas. La disolución se relaciona específicamente al paciente y se relaciona a la eficacia del producto. Por supuesto, necesitan la prueba de disolución para una nueva solicitud de un fármaco o una solicitud abreviada, y es particularmente útil para bioexecciones y estudios comparativos o puente. ¿Estoy yendo bien para los traductores? Sí. Aquí tenemos algunas definiciones. Muchos de ustedes estarán muy familiarizados, pero las ponemos igual para bioequivalencia. Dos productos son bioequivalentes cuando tienen una tasa similar y una extensión y tasa similar de absorción cuando se administran en equimolar dosas. Bioexección es una comparación in vitro C y in vivo y in vitro. Y el comparador es una relación establecida previamente entre el efecto clínico y farmacocinética. Y ante esto se comparan los nuevos productos. Entonces, las formas de dosaje de bioexección, hay varias. Nos vamos a concentrar en estas, aunque creo que hay una charla sobre otras formas de dosaje. Pero tenemos formas orales, parenterales, de inhalación, nasales y por nebulización. Pero hay excepciones de bioexecciones basadas en BSS, fármacos de rango terapéutico angosto. Esto está diseñado para ser absorbido por vía oral. Luego tenemos los no orales, no parenterales, con acción sistémica. Esto es simplemente un resumen del desarrollo de los productos genéricos y la línea base. Esta tarde voy a hablar más sobre las bases. Tienen que tener los mismos ingredientes activos, la misma vía de administración, los mismos ingredientes inactivos y ya tienen que estar aprobados. Pero también puede haber una forma diferente, diferente composición, diferente proceso, y el lanzamiento del fármaco puede ser diferente. Lo que es igual
es la potencia, seguridad, bioequivalencia. Tal vez hayan oído hablar de calidad en el diseño, cómo aplicamos calidad en el diseño para el desarrollo del método de disolución. Hay que identificar los atributos de calidad relacionados al mecanismo de lanzamiento. Es importante. Esto se lanza, se produce el lanzamiento en vivo, y si no es en vivo no es eficaz. Entonces hay que entender cómo esto se relaciona al resultado clínico, y hay que desarrollar un método de disolución significativo basado en este entendimiento. Es el mensaje que hemos obtenido de los reguladores por unos 10 años, que la prueba de disolución tiene que tener significado, tiene que estar relacionado al mecanismo de lanzamiento. Para adoptar un enfoque QVD, las pruebas y aceptación, los criterios de aceptación pueden ser diferentes del RLD. Cuando usan un enfoque QVD, el reporte tiene que proveer justificación de la prueba, de los criterios de prueba y aceptación. El enfoque actual tiene tres categorías. Uno es donde el producto farmacéutico USP tiene disponible el método de disolución. Luego otra, cuando el método de disolución no está disponible. Cuando RLD está disponible públicamente. Y luego el tercer enfoque es cuando tienen la disolución del producto no disponible y la prueba de disolución para RLD no está disponible. Estas son las tres opciones que tienen en el desarrollo de productos genéricos. Entonces, en el escenario 1 es cuando la disolución del producto está disponible. La prueba de QC se describe en la base de datos de la FDA y la USP. Quería mostrarles los sitios web para la base de datos de la FDA. Me imagino que todos la conocen, es muy importante. Aquí están los métodos de disolución recomendados por la FDA. No es buscable. Pueden poner el nombre químico y podría también estar en formato PDF. Y yo lo he impreso y puede ser de bastante ayuda. USP ahora también tiene una base de datos y es buscable. Tiene todos los métodos de disolución. Entonces pueden buscar por medio, por equipo. Es bastante útil y lo recomiendo. Ya tiene 2 o 3 años de existencia. Luego el escenario 2 es cuando la prueba de disolución no está disponible, pero la prueba RLD sí está disponible públicamente. Y acá van a tener 15 minutos de intervalo comparando el RLD y el fármaco genérico. Entonces, el más complicado sería el escenario 3, donde la disolución no está disponible y la prueba de disolución para RLD no está disponible. Entonces, ¿qué haríamos ahí? La idea es tener una prueba de disolución comparable. Luego comparan el RLD y el genérico, pero de todas maneras se van a comparar entre 1 a 6.8 pH. Vamos a hablar un poco de surfactantes y el uso de equipos 1 y 2 bajo varias condiciones y las especificaciones en las datas disponibles de BE. Cuando seleccionan un método, vamos a hablar más de una vez de la nueva guía de FDA para fármacos de alta solubilidad.
Y esta guía es bastante clara acerca de cómo debe ser el método, pero también se puede desarrollar un nuevo método, y no puedo enfatizar lo suficiente que el capítulo 1092 de USP se llama el método y desarrollo y validación del procedimiento. Este es un recurso primario para desarrollo de métodos. De hecho, la FDA ha validado este capítulo y me voy a referir bastante a este capítulo general, pero es extremadamente importante y tiene extensiva información en desarrollo de métodos. Un poco acerca de los surfactantes: cuando tienen un fármaco de clase 2, se necesitan surfactantes, y según los reguladores, tienen que justificar el uso de este surfactante. No solo hay que usarlo, hay que justificar su uso. Hay que ver, es necesario el rango de pH, tienen que hacer un perfil de solubilidad y luego se decide ir a usar un surfactante porque la mayoría de los pH son insolubles. Entonces las condiciones de sedimentación son una solución saturada del API. Esa es la definición que se da en el 1092. A veces la gente la usa 10 veces, pero 3 en realidad es todo lo que es necesario. Las condiciones de asentamiento, idealmente cuando desarrollan un método y usan surfactante, no conviene que el método sea muy rápido. Tienen más de 80% disuelto en 30 minutos, porque eso sería en contra del propósito. La idea es tener una disolución lenta para que puedan tener dos puntos por debajo de 85%. Entonces, si lo hacen muy rápido, no va a ser un buen método. Cuando justifican el método en el reporte, tienen que mostrar que, digamos que eligieron 1% como contenido de SLS, entonces van a poner 2% y 3%. O si tienen 2% como su nivel de surfactante de disolución en 2%, hay que poner también 1% y 3% para mostrar que es necesario ese surfactante. Y no es recomendable tener niveles rápidos de disolución. No hay que usar mucho surfactante. Acá hay algunos problemas con el desarrollo de genéricos. Los fabricantes pueden usar excipientes que son diferentes a los del RLD. El proceso de fabricación del RLD puede ser significativamente diferente, no solo el proceso, sino los excipientes. Los métodos y especificaciones del RLD pueden no ser apropiados para el producto genérico. Sin embargo, estos son bioequivalentes. En casos especiales se puede usar el USP. No sé si están al tanto que hay algunos productos que tienen más de una prueba, como la teofilina. Puede tener hasta 8 pruebas. Y eso es porque muestran que son bioequivalentes. Pero si tienen un mecanismo diferente del asentamiento, necesitan un diferente método de prueba. También el método o la especificación puede discriminar demasiado o no discriminar. Entonces la industria de genéricos tiene que emitir una alerta, y esto resulta en pérdida de ganancias y de reputación. Las dos formulaciones de un producto pueden ser bioequivalentes, pero los mecanismos de lanzamiento pueden ser diferentes. Pueden tener diferentes perfiles de disolución, pero ser bioinequivalentes. Las mismas APIs
fabricadas por un mismo fabricante pueden tener diferentes perfiles de pureza y diferente especificación. Entonces puede ser difícil para la industria de genéricos, especialmente cuando el método no ha sido dado. O a veces se les da el método y no lo pueden usar. Y entonces hay que hacer. Bueno, los criterios de aceptación. Hay que lanzar al mercado un producto que es equivalente farmacéuticamente y bioequivalente al RLD. Tenemos que ver la consistencia de los lotes también, y no es lo mismo para todos. Y lo que es interesante aquí es que esto debería monitorear atributos de calidad clave. Esto realmente no es útil. Si es clase 1 y 3 de BSS, está bien. Pero si es clase 2, ahí hay un problema. Esto tiene que basarse en datos en tiempo real. Puede incluir la especificación convencional del valor Q. Especificaciones alternativas deben basarse en datos, en una racional científica y en datos generados. No pueden generar especificaciones sin datos. Luego los atributos clave de calidad. Y quiero explicar a lo que me refiero con atributos de calidad. Es algo que influencia el mecanismo de lanzamiento. Digamos la dureza es un atributo clave. Luego el tamaño de la partícula. Entonces, hay que estar seguros de que el método de disolución pueda mostrarles la diferencia entre durezas. Si algo es demasiado duro y no se va a digerir apropiadamente cuando se ingiere, entonces puede no ser eficaz. Entonces, la prueba de disolución debe mostrar eso. Las implicaciones de performance in vivo. Se está yendo el audio. Y la variabilidad del biolote tiene que considerarse cuando se hacen las especificaciones, y la especificación de disolución tiene que tomar en cuenta la variabilidad. Es algo que voy a hablar. Creo que en esta presentación, pero no estoy segura. Es perjudicial para su método si tienen una variabilidad muy alta. No hay audio. Bien. Entonces hablaba de los métodos de formulación, y esta tiene que estar basada en la información científica. Hay que considerar los atributos críticos. Hay que diseñar el tipo de formulación, el sistema BSS. Es importante. Los fabricantes van obteniendo más experiencia y reciben un aprendizaje. Luego, recomendaciones. Para dar esta presentación, he trabajado en colaboración con dos compañías líderes. Esta es su opinión. Dicen, los líderes en la industria de genéricos recomiendan que la FDA adopte un enfoque QVD para pruebas de disolución y acepten
el criterio de aceptación. Las pruebas y el criterio de aceptación para productos genéricos puede ser diferentes del RLD. Cuando usamos un enfoque QBD, la compañía va a detallar la justificación de las pruebas y el criterio de aceptación en el reporte de desarrollo. Y ahí van a saber que tienen en sus archivos un reporte de desarrollo. Quería también hablar un poco acerca del IVIBC, que es una correlación in vivo in vitro, que esto es bastante inusual para 1 y 2, para las clases BC 1 y 2, pero en 2 probablemente puedan desarrollar un IVIBC. Acá adecuadamente puede discriminar las formulaciones, puede evaluar la predictibilidad externa e interna, y para un producto genérico la bioequivalencia tiene que ser establecida primero y luego hacer un estudio significativo de IVIBC. Hay un artículo sobre tecnologías de disolución y me voy a tomar el tiempo para comentarles esta publicación. Esta publicación se llama Dissolution Technologies, ha estado desde el 94 y está dedicada exclusivamente a temas de disolución. Tiene una página web. Esta página web tiene todos los artículos desde 1994. Es de acceso abierto, pueden descargar, pueden imprimir. La página web también pueden buscar en ella. Si ponen tabletas masticables, les va a mostrar todos los artículos acerca de eso. Es como hacer una búsqueda en Google. Les va a dar resultados por cada búsqueda. Y acá tengo un marcador de libros. Acá tiene la página web. Si quisieran tener una copia impresa, lo pueden hacer. Van a la página web y ponen su dirección. Y obviamente tenemos copias impresas y la podemos enviar a cualquier parte del mundo. Y también les recomendaría publicar acá. Es una publicación exclusiva de disolución. Entonces, espero que no les moleste que haga propaganda. Pero esta es la edición especial de los artículos revisados. Esta publicación es cada 2 meses. Lo que quería decir es que pueden revisar la página web y van a ver un artículo sobre IVIBC. Es un artículo para optimizar el desarrollo de genéricos. Es bastante útil. Otra referencia es QBD para los ANDAs y ejemplos para las formas de dosaje. Esta es la página web. Hay también un libro reciente que se llama Los estándares de bioequivalencia de la FDA. Los autores son Yu y Bing Li, y es publicado por AppsPress y Springer. Y acá está la página web. Yo tengo ese libro, es muy interesante. Y esto va a ser difícil de leer, pero son las referencias que me dio Elizabeth Kovacs, quien se supone que debería haber venido a esta conferencia a dar esta presentación, pero estas son referencias que son básicamente de la Organización Mundial de la Salud. Y como dije, quería reconocer a mis dos colegas, Elizabeth Kovacs de Apotex y Saji Thomas de Par Pharmaceuticals. Estos son líderes en la industria de genéricos y ellos me han ayudado para esta presentación. Y en cuanto a los recursos, como dije antes, el Dissolution Technologies es buscable. Tienen la página de la FDA, la página de ICH,
de USP y de esta voy a hablar en mi última presentación. Esta es la página de la USPPF, que es la publicación de revisión. Es gratis. Simplemente tienen que entrar a la página web y registrarse. Y eso les va a dar todo lo que está aprobado por la USP. Entonces, esta es una buena forma de ver qué cosas se va a aprobar. Y también tenemos guías de la FDA Japón, la Organización Mundial de la Salud y guías europeas. También en la página web que acabo de mencionar tenemos discusiones tempranas. Por ejemplo, hay un artículo sobre lanzamiento in vitro. Algunas personas están empezando a hacer parentales y este puede ser un nuevo capítulo. También el 1092 y guías ICH. También hay algunos libros. Este libro lo pueden comprar en internet, en la página web de Dissolution Technologies. Si ven que al final hay una sección de preguntas y respuestas, son preguntas de los lectores para los expertos de USP. Y es bastante práctico. Este libro es básicamente una compilación de preguntas y respuestas durante 50 años. Y es un recurso excelente. Luego, el manual de pruebas de disolución. Tal vez todos están al tanto que van a recibir copias gratuitas de esto. Yo soy el autor, puedo decir que es muy bueno, pero es bastante práctico para tener información útil para el laboratorio. Es un muy buen recurso. Los otros libros son pruebas de disolución farmacéutica, editado por Jennifer Dressman y Johannes Kramer. Y acá hay otro libro, prueba, metodología y teoría de disolución. No hay tantos libros dedicados solo a disolución. Este es otro libro. Y el más reciente se llama Lanzamiento de drogas o disolución en fármacos pobremente solubles. Y debido a que Dissolution Technologies es mi compañía, estos tres libros se los voy a entregar al colegio farmacéutico. Si es que tienen una librería, pueden tener estos libros para su colección. Eso sería todo por ahora. Más adelante en la tarde voy a dar otra presentación donde vamos a entrar más en detalle acerca de los requerimientos de la FDA y otros temas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Vivian Grave por su ponencia. También gracias por la donación de los libros. Estamos muy agradecidos. Vamos a continuar con nuestro curso internacional con el tema Regulación actual sobre bioequivalencia en el Perú. Este tema está a cargo del doctor químico farmacéutico David Nicolai Salí Rosas, quien está representando a la DIGEMIT. Un fuerte aplauso para nuestro ponente. Bueno, ante todo, muy buenos días. Quien le habla, labora en la Autoridad Nacional de Medicamentos, ¿no? DIGEMIT, como ya me presentaron.
Y bueno, el día de hoy me ha tocado un poco presentar en sí lo que es el reglamento, ¿no? Que es lo que regula la intercambiabilidad de medicamentos en nuestro país. Aquí en esta presentación vamos a ver rápidamente el contenido de lo que hoy día voy a tocar. ¿Qué pasó? Perdón. Lo que hoy día vamos a tratar, ¿no? Algunas cosas puntuales del reglamento para poder entender cómo se encuentra regulado este tema en nuestro país. Es importante, antes de entrar de lleno al reglamento, cómo a nivel regional este tema de regular la intercambiabilidad, la exigencia de los estudios de bioequivalencia, se ha podido ver en el tiempo que se ha dado con muchos años ya a lo que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Como podemos ver, México ya desde el año 98 ya comenzó a exigir este tipo de estudios para obtener, ¿no?, para otorgar la autorización de comercialización de un medicamento. Y después le siguieron algunos países de la región: Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay. Bueno, y finalmente estamos nosotros. En realidad el Perú quiso implementar esta norma desde hace mucho tiempo, pero diversos factores impidieron ello, pero ya la norma a la fecha está aprobada, publicada y ha entrado en vigencia a partir del 16 de marzo, ¿no?, del presente año. Es importante enmarcarnos cómo nace esta norma en nuestro país. Obviamente está amparada en la ley 29.59, ¿no?, que es la ley de productos farmacéuticos, ¿no?, dispositivos médicos y productos sanitarios, en la cual ya en su artículo 10 precisa claramente que para obtener o renovar el registro sanitario se van a exigir estudios que demuestren intercambiabilidad bajo condiciones y prioridades que establezcan su reglamento, ¿no?, el reglamento que ya ha sido aprobado. Y todo esto siempre regido a las pautas y lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, considerando las excepciones de acuerdo al sistema de clasificación biofarmacéutica y atendiendo siempre a lo que vamos a escuchar bastante en esta presentación, el principio de gradualidad. Luego tenemos el artículo 20, también de nuestra ley, en la cual precisa que es la ANM, ¿no?, la DGMIT, quien va a establecer esta reglamentación, los procedimientos de todo este proceso de implementación que regula la intercambiabilidad, y si hace una acotación importante, que se va a priorizar en un inicio los productos de mayor riesgo sanitario. Como nos establecía nuestra norma, nuestra ley, también hacía mención a la Organización Mundial de la Salud. Es importante mencionar que nuestro reglamento se ha elaborado un poco bastante tomando en consideración los lineamientos y criterios que ya se han establecido en la Organización Mundial de la Salud desde el año 2006, ¿no?, a través de lineamientos y reportes técnicos que son públicos en la página web de la OMS. Y bueno, para resumir, ¿qué establece estas guías de manera importante? Es que todo medicamento multifuente, a lo que comúnmente en nuestro país lo conocemos como medicamento genérico, ¿no?, ya sea que se comercialice con DCI o como medicamento de marca, estos todos, indica la OMS, deben cumplir con parámetros de calidad. Uno de ellos es, obviamente, que debe cumplir con las buenas prácticas de manufactura, debe cumplir con el estándar de todo producto, que es los análisis de control de calidad. Y finalmente la OMS también precisa que todos los multifuentes o medicamentos genéricos deben demostrar intercambiabilidad.
Otro punto importante en mencionar que soporta el reglamento es que todo medicamento a los cuales se otorgue el registro sanitario debe cumplir parámetros básicos, como todos conocemos, que es el de calidad, ¿no? Que acabo de mencionar también. Luego están el parámetro de eficacia y seguridad, que normalmente ocurre para los medicamentos que se lanzan en el mercado a nivel mundial. Por primera vez en el mundo, ellos ya cuentan con estudios completos, ¿no? Preclínicos y clínicos, en los cuales ha tomado bastante tiempo desarrollarlos, ¿no? En cuanto a costo, recurso humano, investigación, y por lo tanto, pues, cuando se registran en los países, generalmente se les otorga también una patente. Una vez vencida esta patente, que es en promedio de 20 años, dependiendo de cada país, ya un medicamento o copia, o lo que llamamos genérico, puede ser comercializado o puede solicitarse su autorización de comercialización, y para ello ya no va a ser necesario exigirle o pedirle estudios preclínicos y clínicos, porque hay un estándar ya también que tiene soporte científico, que serían los estudios de equivalencia terapéutica. Y con ello estaría de comprobarse que es intercambiable con el innovador, estaría determinándose y infiriéndose que es tan eficaz y seguro como el medicamento innovador. Luego, como también les he mencionado, están las BPM, que se les exige a todo medicamento, y bueno, el seguimiento en cuanto a la farmacovigilancia cuando el medicamento ya se encuentra en el mercado, que aplica para todo medicamento. Para resumir, en cuanto al marco legal, existe la ley, ¿no? 29.459, también está el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, donde se establece en su artículo 87, que es la ANM, quien evalúa estos estudios para que finalmente, de estar todo conforme, de determinar que un medicamento multifuente es intercambiable con un medicamento innovador, ¿no? Luego está el reglamento, nuevamente el marco científico que rige el reglamento y que generalmente se usa a nivel mundial. La intercambiabilidad puede ser demostrada mediante dos formas, ¿no? Unos mediante los estudios in vivo y los estudios in vitro. Dentro de los estudios in vivo podemos encontrar los estudios farmacocinéticos comparativos, que son propiamente dicho los estudios de bioequivalencia, los más ampliamente conocidos, pero también se mencionan los estudios farmacodinámicos comparativos, los estudios clínicos comparativos, y en algunos casos puede exonerarse la realización de estos estudios in vivo a los que se les conoce como estudios in vitro o bioextensión. ¿Cuál fue la estrategia que ha tenido en cuenta la autoridad reguladora en el Perú para un poco llevar a cabo esta implementación? Es básicamente tomando lo que establece la ley y lo que establece también algunos organismos internacionales como la Red PARF, es el tomar en cuenta el riesgo sanitario de las moléculas. La exigencia se va a dar gradualmente solicitando estudios in vivo y in vitro, ¿no? Según la naturaleza del producto, y aplicando una vez más, como les mencionaba, el criterio de la gradualidad, teniendo en consideración, ¿no? La disponibilidad de recursos humanos en nuestro país, la capacidad operativa y el número de solicitudes que se vayan a ir presentando durante todo este tiempo. Es tiempo una vez aprobada la norma en nuestro país. Como les mencioné, el reglamento ha sido publicado el año pasado, el 15 de septiembre, ha entrado en vigencia a partir del 16 de marzo del presente año. Y bueno, consta de 5 títulos, 27 artículos, y todo ello refiere a los criterios mínimos que debe cumplir un estudio
para su realización en el Perú y para que sea sometido también a la DIGEMIT. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este reglamento? Este reglamento tiene aplicación para todos los titulares y los solicitantes que cuenten con registro sanitario y que quieran demostrar equivalencia terapéutica. También es aplicable para las organizaciones de investigación por contrato, que son los ejecutores de los ensayos clínicos, están los patrocinadores, están los centros en investigación, ¿no? Están los laboratorios fabricantes nacionales certificados en buenas prácticas de manufactura que realicen este tipo de estudios, específicamente los estudios in vitro. Está el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud y los laboratorios de la red también que puedan realizar este tipo de estudios, básicamente los estudios de equivalencia terapéutica in vitro. También es aplicable este reglamento a los laboratorios nacionales que se dediquen exclusivamente al análisis de control de calidad y que cuenten con buenas prácticas de laboratorio y que también realicen estudios in vitro. Este reglamento también es aplicable para los laboratorios que se dediquen exclusivamente, ¿no?, a realizar estos tipos de estudios de calidad terapéutica in vitro. También es aplicable para los centros que se van a dedicar a desarrollar la etapa analítica de los estudios de bioequivalencia. Y estos centros, como vamos a ver más adelante, como lo menciona acá, tienen que ser autorizados por la DIGEMIT. ¿Qué es lo que busca nuestro reglamento? ¿Cuál es el objeto de nuestra norma? Es justamente asegurar la intercambiabilidad de los productos multifuente que circulen en el mercado nacional, y estos deben tener una equivalencia terapéutica similar al producto de referencia, ¿no? Y si se logra determinar esto, estos productos van a consignar en sus rotulados, ya sea inmediato o inmediato, la leyenda de medicamento intercambiable. Así rápidamente, ¿cuál es la un poco para... En realidad el reglamento da una serie de definiciones operativas, ¿no? Este cuadro puede resumir un poco algunas de esas divisiones para no describir cada una de ellas. Como les mencionaba, el medicamento... el medicamento genérico, ¿no?, tiene que demostrar que es intercambiable con el producto de referencia. Un ejemplo sencillo, la amoxicilina, 500 miligramos, tableta, vía de administración oral. Primeramente tienen que demostrar que son equivalentes farmacéuticos y luego, mediante estudios determinados, cuando se requiere el estudio, van a poder determinarse finalmente, comparándose, ya sea in vitro o ya sea in vivo, inferir biodisponibilidades similares y poder decir que los medicamentos son intercambiables. Es importante también mencionar que nuestro reglamento define, que se recoge también de lo que establece la OMS, que pueden demostrar intercambiabilidad a las alternativas farmacéuticas. Es decir, que no necesariamente, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, tiene que tener la misma forma farmacéutica para poder mostrar intercambiabilidad, ¿no? Por ejemplo, si el de referencia es tableta y la cápsula es cápsula, podría, en algunos casos, sí, con un estudio apropiado, determinarse que son equivalentes terapéuticos y, por lo tanto, intercambiables. Bueno, como les mencionaba, el medicamento intercambiable lo define nuestra norma, tiene que ser equivalente terapéutico al producto de referencia. Y es importante mencionar, sí, que en algunos casos no necesariamente va a ser requerido estudios, ya sea in vivo o in vitro, y en algunos casos basados en la forma farmacéutica y en la formulación del producto, solamente se va a requerir las buenas prácticas de manufactura y especificaciones farmacopeicas relevantes que siempre son solicitados
a los medicamentos. Bueno, los equivalentes farmacéuticos, ¿cómo lo define nuestra norma? Son los medicamentos que contienen la misma cantidad molar del IFA en la misma forma farmacéutica y que están destinados a ser administrados por la misma vía y cumplen con estándares de calidad comparables, ¿no? Un equivalente farmacéutico no necesariamente garantiza equivalencia terapéutica. Bueno, las alternativas farmacéuticas son medicamentos que contienen la misma cantidad molar de fracciones farmacéuticamente activas, pero que pueden diferir, como les mencioné en un ejemplo, en la forma farmacéutica, también pueden diferir en concentración o en cuanto a la compensación del IFA, ¿no? Pueden contener un IFA, perdón, una sal o un éster diferente. Y finalmente, ellos, como les mencioné hace un momento, pues, con un estudio apropiado van a poder determinar si son o no equivalentes terapéuticos con un producto de referencia. Nuestra norma define también bioequivalencia, ¿no? También les he mencionado un poco de ello, como la comparación de biodisponibilidades de un medicamento multifuente y un producto de referencia. Son bioequivalentes y son, como les he mencionado, ya sea equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, y donde sus biodisponibilidades son comparables y se ha hecho la medición en cuanto a los parámetros farmacocinéticos, que son los que se usan para comparar las biodisponibilidades en la bioequivalencia, que es el Cmax, los más usados, ¿no? El Tmax y el área bajo la curva. Los estudios de bioequivalencia, como les he mencionado también hace un momento, son estamos hablando de los estudios farmacocinéticos, probablemente dicho, que se realizan en seres humanos, donde se cuantifica ya sea el ingrediente farmacéutico activo o una fracción de este metabolito, ¿no? Y ello puede ser medido en fluidos biológicos, que, donde normalmente puede ser sangre, plasma, orina. Principalmente en la práctica es el plasma donde se mida o cuantifica este ingrediente farmacéutico activo. Y haciendo uso de los parámetros farmacocinéticos como son el Cmax, Tmax y el AUC. El producto de referencia generalmente siempre es el producto innovador. No siempre ocurre ello, pero en la mayoría de los casos se da ello porque justamente han presentado a una autoridad reguladora los estudios completos preclínicos y clínicos y por lo tanto cuentan con toda la data de calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Y son los medicamentos con los cuales se compara el medicamento multifuente. Nuestro reglamento precisa que la exoneración de realización de estudios in vivo también se puede dar basándose en dos criterios científicos, ¿no? Que es el sistema de clasificación biofarmacéutico y la proporcionalidad de dosis. El sistema de clasificación biofarmacéutico divide a la molécula, al IFA, en cuatro clases, ¿no? Dependiendo de la solubilidad y permeabilidad de este ingrediente farmacéutico activo. Y básicamente, vamos a ver más adelante qué criterios se tiene un poco para exonerar la realización de estudios in vivo, ¿no? Después, nuestro reglamento señala, como les he mencionado, al Centro para el Desarrollo de la Etapa Analítica, que es el lugar donde se va a realizar el estudio de bioequivalencia. Tiene tres etapas, ¿no? Que es la fase clínica, la analítica y la estadística. Entonces, nuestro reglamento señala que la parte analítica va a tener que ser realizada en un centro el cual debe ser autorizado por la ANM. Este centro debe estar sujeto, obviamente, al cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas y o requisitos generales
en algunos laboratorios, ¿no?, de ensayo que cumplan con algunas normas, como por ejemplo la norma ISO IS-17025. ¿Cuáles fueron los criterios de riesgo sanitario? Porque se ha publicado una lista, ¿no?, en la cual hay medicamentos en los cuales deben ya demostrar equivalencia terapéutica. Obviamente hay una gradualidad, pero ¿en qué se basa un poco la selección de estas moléculas? Es que tengan una ventana terapéutica estrecha, que haya necesidad continua, ¿no?, de monitoreo del medicamento en los pacientes, cuando hay consecuencias clínicas serias de una sobredosificación o sobredosificación de la molécula, cuando hay reacciones adversas reportadas que estén relacionadas a la dosis, cuando la curva de dosis respuesta del medicamento sea empinada, y cuando la farmacocinética sea no lineal, ¿no? Estos son algunos criterios que se consideran para determinar que la molécula es de un alto o bajo riesgo sanitario, que también lo precisa el reglamento. Para resumir, la intercambiabilidad de medicamentos en el Perú, ¿no?, se determinan ya sea mediante estudios, y hay un grupo en los cuales, basados en la forma farmacéutica y en la formulación de producto, no va a ser necesario pedir estudios. Y en los que se piden estudios están los estudios in vivo, los estudios in vitro, ¿no?, como ya les he mencionado, y dentro de los estudios in vivo están los de equivalencia, farmacodinámicos comparativos y clínicos comparativos. Dentro de lo que señala nuestro reglamento en referencia a los estudios de equivalencia terapéutica in vivo, indica que estos deben contener el protocolo, ¿no?, deben contener el reporte del estudio, y estos deben, los criterios que se hayan tomado para la realización de estos estudios deben ceñirse de manera excluyente a lo que establezca la OMS, ¿no?, la ICH, agencias como la EMA, Health Canada o la FDA. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de manera excluyente? Es decir, que deberían ajustarse a una sola guía, y no, por ejemplo, si hubiesen guías que tuvieran criterios distintos para determinar intercambiabilidad, y se tomara a las dos por así decirlo, por conveniencia, y entonces no estaría ajustándose a lo que establece el reglamento, ¿no? Bueno, los estudios obviamente realizados en seres humanos, en nuestro reglamento precisa, deben estar o realizarse de acuerdo a las buenas prácticas clínicas establecidas por las entes internacionales, que es algo estándar a nivel mundial, los principios éticos contenidos en la declaración de Helsinki, y también a lo establecido en el reglamento de ensayos clínicos, lo que establezca en el Perú, ¿no? Los estudios, estos estudios que sean realizados en el extranjero deben realizarse, establece nuestra norma, en centros certificados o autorizados por entidades o agencias reguladoras de referencia, como lo establece en la primera disposición complementaria final, como son la EMA, la FDA, el Canadá. Bueno, está Anvisa y otros países de alta vigilancia sanitaria. Dichos estudios también precisa esta primera disposición complementaria final para que puedan ser autorizados, ¿no?, por la ANM, deben ajustarse a lo que establece este mencionado reglamento. Es importante mencionar que el medicamento multifuente que se use en este estudio sea el que se comercialice o el que se vaya a comercializar en nuestro país. De los estudios de bioequivalencia que se realicen en el Perú, bueno, les mencioné que deben ajustarse a lo que establece el reglamento de ensayos clínicos, y es importante mencionar que el protocolo, ¿no?, antes de iniciarse el estudio, cuando se realiza en el Perú, debe ser presentado, perdón,
Bueno, se presenta como ocurre con cualquier otro estudio clínico, el Instituto Nacional de Salud. Este lo va a someter a la ANM para opinión técnica y aquí se va a emitir una opinión que va a ser vinculante para autorizar o no la realización de este estudio de bioequivalencia. Bueno, el reglamento precisa que estos estudios deben realizarse en centros autorizados por el Instituto Nacional de Salud y, como también les mencioné hace un momento, la etapa analítica debe ser realizada en centros autorizados por la ANM. La bioextensión, como también hace un momento les he comentado, se basa en dos criterios, el sistema de clasificación biofarmacéutica y la proporcionalidad de dosis. Básicamente, nuestro reglamento precisa que puede exceptuarse la realización de estudios in vivo a moléculas que se encuentren dentro de la clase 1 y dentro de la clase 3. Cuando se trate de moléculas que se encuentren dentro de la clase 1, estos deben ser, bueno, deben encontrarse en productos sólidos orales, ¿no?, de liberación inmediata y que donde la disolución sea ya sea rápida, donde el mayor al 85% del IFA ha sido liberado en un tiempo de 30 minutos y una disolución muy rápida donde el IFA ha sido liberado en un tiempo de 15 minutos, también mayor al 85%, ¿no? Y hace una precisión al reglamento siempre que no contenga excipientes que afecten la biodisponibilidad del medicamento, ¿no? Después también se puede exceptuar la realización de estudios in vivo para moléculas que sean clase 3 y se trate de moléculas de una disolución muy rápida y también hace una precisión al reglamento siempre que el producto contenga los mismos excipientes en cantidades similares que el producto comparador, ¿no? Entonces, se hace una precisión a la cual se tiene que tener en consideración, ¿no? No basta con solamente determinar la clase de la molécula. Bueno, ¿quiénes pueden realizar estudios in vitro en el Perú? Está el Centro Nacional de Control de Calidad, así lo establece la norma, los laboratorios de la red, están los laboratorios nacionales certificados en BPM o BPL, están los laboratorios que se dedican exclusivamente al análisis de control de calidad y que también realizan este tipo de estudios, y están los laboratorios nacionales que se dedican exclusivamente solo a la realización de estudios de equivalencia terapéutica in vitro y que cuenten con BPL, ¿no? Después está el otro criterio para exonerar los estudios in vivo, es la proporcionalidad de dosis. Para resumir, quiere decir que si se ha demostrado bioequivalencia con una concentración de un producto, que normalmente siempre es la dosis mayor, los productos de dosis menor, cumpliendo ciertos parámetros, ¿no? Si se trata de moléculas de farmacocinética lineal, tiene una composición cualitativa similar, se puede exonerar de estos estudios in vivo y solamente sería necesario la comparación de los perfiles de disolución. Dentro de los medicamentos que nuestra norma exige la demostración ya de intercambiabilidad, estas son las moléculas, en realidad son pocas, son tres moléculas en las cuales se exige estudios in vivo, que es la ciclosporina y el micofenolato de sodio, y luego está para demostrar intercambiabilidad mediante estudios in vitro, la lamivudina, está la sidobudina, la combinación de lamivudina más sidobudina y el diazepam de 10 miligramos en tabletas, ¿no? Esto un poco para que puedan conocer el número que existe a la fecha, ¿no?, de registros sanitarios en nuestro país, en los cuales se le está exigiendo ya la equivalencia terapéutica.
Obviamente, estos productos con registro entran a un agro del IAC, también lo precisa la norma. Los estudios in vivo pueden ser presentados hasta en un periodo de 3 años, ya con los resultados finales. Y para las moléculas que se pidan estudios in vitro, tienen un periodo de hasta 2 años para cumplir esta exigencia regulatoria. ¿Quién determina este medicamento de referencia en el país? Bueno, el reglamento indica que es la ANM, que es la DGMIT, quien propone al Ministerio de Salud a través de una resolución ministerial, publica este listado y estos medicamentos de referencia han sido determinados básicamente, ¿no?, tomando en consideración un orden de prioridad que también lo indica nuestra norma. Para mencionarles así rápidamente, la primera elección se tiene que tratar de producto innovador, ¿no?, fabricado en el primer país de origen y que se encuentre registrado y comercializado en nuestro país, ¿no? La segunda opción sería de no encontrarse registrado en este primer país de origen, podría determinarse al país alterno, no necesariamente donde sea fabricado por primera vez en el mundo, ¿no? Y obviamente también tenga registro y se comercialice en el Perú. De no cumplir los dos primeros criterios, estaríamos pasando al criterio C, en las cuales se señala que se puede elegir el producto de referencia del listado establecido por la Organización Mundial de la Salud, aunque este medicamento no se comercialice en el Perú. La cuarta opción de no cumplirse los tres primeros criterios es recurrir, ¿no?, a los productos de referencia que se usen en los países, principalmente son los de la Unión Europea, que donde se ha determinado el medicamento innovador, son los países miembros u observadores de la ICH. La quinta y última elección de no cumplir los criterios anteriores, se podría recurrir al productor líder del mercado que haya demostrado calidad, seguridad y eficacia, ¿no? En el caso que el medicamento deje de ser comercializado en el Perú, bueno, es la ANM quien va a volver a determinar, tomando este orden de prioridad, el medicamento de referencia. El medicamento debe ser adquirido por los centros de investigación, ¿no?, o el solicitante del registro sanitario que quiere realizar este tipo de estudios. La ANM también puede pedir cierta información científica para poder verificar, ¿no?, validar y determinar este producto de referencia a las empresas farmacéuticas. Este es el listado que ha sido publicado recientemente, ¿no?, en el cual se ha determinado ya los medicamentos de referencia para los productos que van que son de exigencia obligatoria la demostración de la intercambiabilidad. Mencionar algunas disposiciones complementarias finales importantes. También indica, ¿no?, que es la ANM quien determina referencia para los productos que no requieren estudios, pero es igual la ANM quien determina el de referencia, siguiendo el mismo orden de prioridad que les acabo de mencionar. Cuando se presenten los estudios, para que sean evaluados los estudios concluidos ya, para que demuestren intercambiabilidad, estos deben venir acompañados con la información de validación de los procesos productivos, junto con los protocolos de estudio in vivo e in vitro, ¿no? Se exceptúa, así lo establece nuestra norma, la presentación de esta documentación a los productos que estén autorizados, ¿no?, buenas prácticas de manufactura en países de referencia, ¿no? Pero también hay una disposición complementaria final que señala que esta exigencia de esta documentación de validación de procesos productivos va a ser presentada una vez que entre en vigencia la publicación de justamente de todo lo que refiere a validación de procesos en un periodo de 4 años, una vez aprobada la norma, ¿no? La gradualidad, como ya les acabo de mencionar, ¿no?, es de 2 años para las moléculas que son de exigencia de estudios in vitro y hasta 3 años para
en moléculas, estudios in vivo. Esto no quita que haya empresas como lo hay que han venido, ya están viniendo, que están presentando con estudios concluidos y ya ellos tienen que ser evaluados sin necesidad de esperar el periodo de gradualidad, ¿no? Pero igual la norma la contempla. ¿Qué criterios, o bueno, qué importante mencionarles también de este proceso de implementación? Bueno, uno era la aprobación de los medicamentos de referencia, la cual ya ha sido aprobada recientemente. Luego se han elaborado también formatos y procedimientos internos, ¿no? para la evaluación de este tipo de estudios. Se ha coordinado con algunos actores involucrados también en este proceso de implementación, como son el Centro de Control, ¿no? La misma OIIT, ¿no? que es el organismo que autoriza ensayos clínicos. También se han tenido reuniones con laboratorios de la red, con la academia, con algunas universidades. Y también la IGMIT está formando parte de un proceso de capacitación, ¿no? Desde mucho antes de que se autorice la norma, para que se pueda tener mayor experticia en este tema. Lógicamente es un tema nuevo, no solo para la agencia, sino para la industria, y se está siguiendo un proceso gradual, como también precisa el reglamento, ¿no? En nuestra página web, si desean, también pueden ingresar. Hay un campo virtual de intercambiabilidad, ahí hay unos puntos en los cuales ustedes pueden visitar y pueden absorber algunas consultas que tengan referencia, ¿no? al reglamento. Eso sería todo. Ese es el correo. Si por ahí también tuviesen alguna duda particular del tema que no pueda ser absuelta el día de hoy, la pueden dirigir a ese correo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestro ponente, el doctor químico farmacéutico David Nicolai Salí Rosas. Vamos a detener un rato la ponencia, vamos a ir a un break. Lo están poniendo, ya les voy a avisar para que puedan ir saliendo. Y de ahí vamos a continuar ya con las otras dos ponencias que continúan. ¿Okay?